Y el CAI para mí es un espacio de los ingenieros para los ingenieros, en donde lo que buscamos es compartir experiencias, tratar de trazar cuál es el futuro de nuestra profesión y también repensarlo. Lo que me llevó a participar del CAI es la posibilidad de profundizar sobre temas que creo que deberían estar en el arsenal de todos los ingenieros. Permite desarrollar nuestra actividad en forma intensa y planificada y con visión de largo plazo. CAI es nuestra institución.
CAI para mí es un espacio de los ingenieros para los ingenieros, en donde lo que buscamos es compartir experiencias, tratar de trazar cuál es el futuro de nuestra profesión y también repensarlo. Lo que me llevó a participar del CAI es la posibilidad de profundizar sobre temas que creo que deberían estar en el arsenal de todos los ingenieros. Permite desarrollar nuestra actividad en forma intensa y planificada y con visión de largo plazo. CAI es nuestra institución. Thank you.
Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida al Centro Argentino de Ingenieros a esta última charla del ciclo Charlas en la Biblioteca, coordinada por el bibliotecario Daniel Canosa, responsable de la Biblioteca del Centro Argentino de Ingenieros. Hoy, la charla de hoy se trata sobre nanomedicina y será una entrevista con la ingeniera Dana Corso Salinas, Premio Preingeniería 2019. Dana, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy. Les recuerdo a todos que esta charla está siendo transmitida en simultáneo por el canal de YouTube del CAI, donde quedará alojada, con lo cual pueden volver a verla y compartirla. Ahora sí, le voy a dar la palabra a Daniel Canosa, bibliotecario, como mencioné recién, responsable de la Biblioteca del CAI, para que dé comienzo a esta charla. Gracias a todos. Muchas gracias, Verónica. Buen día a todos y todas. Buen día, Dana. Un gusto realmente. Hola, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias. El Centro Argentino de Ingenieros continúa con este ciclo de charlas virtuales, tal como comentó Verónica, en la Biblioteca Luis Augusto Huergo, en este caso con una entrevista a quien fuera la ganadora del Premio Preingeniería 2019, Dana Romina Corso Salinas, ingeniera química de la Universidad de Buenos Aires, quien fuera distinguida con una investigación sobre producción de formas tubulares de nanocelulosa bacteriana para aplicaciones biomédicas. Un trabajo académico que fue abordado en forma interdisciplinaria y que representó una alternativa por la aplicación de nanotecnología en el campo de la biomedicina. La autora es ingeniera química, como dijimos, tesista de grado en el Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología de la FIUBA, cuenta con un máster en Ingeniería de Dirección Industrial, se desempeña actualmente en el área de calidad y producción de una empresa industrial, responsable, entre otros aspectos, de la actualización y mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la empresa. Ha sido asistente de investigación y desarrollo en una empresa vinculada con la industria alimentaria, donde ha ejecutado investigaciones relacionadas con el desarrollo de nuevos productos alimenticios funcionales, con participación en los diseños experimentales y evaluación de experimentos. Ha presentado asimismo trabajos en congreso y publicado papers en revistas académicas. De nuestra parte, creemos que una de las grandes fortalezas del CAI es el vínculo que los ingenieros e ingenieras históricos de la institución establecen con las nuevas generaciones de estudiantes.
Se trata de un vínculo, pero también de un puente que comunica los entendimientos de quienes inician su recorrido profesional con aquellos que ocupan un lugar trascendente en la disciplina. Es por eso que nos ha parecido de un enorme valor la presencia de Ana en este ciclo, no solo por la distinción del premio, sino porque la incidencia que tuvo la investigación realizada en el contexto social en el cual se desenvuelve una profesión. Esto es lo que ocurre cuando hay una demanda social que a su vez cuenta con una respuesta genuina desde el conocimiento aprendido en las aulas. Dicho esto, porque el trabajo de Dana tuvo aplicabilidad en el contexto de la salud y también de la alimentación. Para todas las personas que hoy nos están escuchando, queremos destacar que la presentación que va a compartir la ingeniera ha sido elegida en el año 2019 entre 33 trabajos de 14 universidades pertenecientes a 7 provincias: Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Salta, Santa Fe, San Luis y San Juan. Con lo cual, nada, esto es una gran oportunidad para aquellos que deseen participar de las nuevas ediciones del Premio Pro Ingeniería, pero sobre todo también para entender los criterios y los motivos que tuvieron los jurados para premiar este trabajo. Luego de la presentación vamos a compartir algunas preguntas, con lo cual, Dana, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros, por aceptar la invitación, y te cedo la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, me parece, claro, que lo más enriquecedor de todo esto es poder compartir, ¿no?, los conocimientos que se fueron adquiriendo. Voy a comenzar a compartir. Bien, bien, voy a comenzar recordando que el trabajo de mi tesis fue titulada Producción de formas tubulares de nanocelulosa bacteriana para aplicaciones biomédicas. ¿Por qué este tema? Actualmente en el campo de la medicina existen pacientes que presentan en su cuerpo tejidos tubulares dañados, como es el caso de la estenosis de uretra, que es cuando en la uretra aparece una cicatriz, la cual dificulta el pasaje de la orina, y esto trae problemas en la vida cotidiana de la persona. Otro gran problema es la aterosclerosis, que es cuando en una arteria, por un cúmulo de grasa, se también obstruye, se ve dificultado el flujo sanguíneo, y esto puede traer problemas hasta mortales. Nosotros nos vinculamos con Gustavo Villoldo, quien primero nos reafirmó, ¿no? Él es urólogo del Hospital Italiano del Hospital Italiano, y nos reafirmó que no en todos los casos las soluciones actuales son totalmente satisfactorias. Por ejemplo, para el caso de estenosis de uretra, a veces utilizan un pedazo del intestino de la misma persona, al cual mediante una sutura logran darle la forma de tubo, pero este no logra tener la misma funcionalidad que el tejido que se quiere reemplazar. Entonces, con este trabajo de tesis, la idea fue desarrollar un implante tubular de celulosa, que es un material biocompatible, pero que además resultara funcional. ¿Cómo es esto? Es decir, que permitiera que se regenerara el tejido dañado. Bien, entonces, este es el índice de cómo voy a estructurar la presentación. Voy a comenzar con una breve introducción de lo que fue la introducción y los objetivos de mi tesis, continuando con los materiales y métodos, los resultados a los que se llegaron, y las conclusiones y perspectivas arribadas. Bien, lo primero que nos podemos preguntar es, ¿qué es la celulosa? ¿De dónde la obtenemos? La celulosa es el compuesto orgánico más abundante en la Tierra. Es un polisacárido lineal formado por unidades de glucosa. Está presente en las plantas y acompañado de lignina y hemicelulosa en la naturaleza, ¿no? Por lo que para extraerla de forma pura se requiere de tratamientos drásticos, costosos y que no resultan amigables con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, existe otra forma de obtener la celulosa, que es mediante bacterias. Cuando se obtiene de esta manera,
se la conoce como nanocelulosa bacteriana. Existen bacterias aeróbicas del tipo acéticas, como la Casilinus, que segregan como metabolito primario a la nanocelulosa bacteriana. Estas bacterias son del tipo GRAS, lo que habilita su uso seguro tanto para alimentos como para la medicina. Entonces, estas cintas son de sección nanométrica, estamos hablando de unos 3-4 nanómetros de espesor, y se produce libre de lignina y hemicelulosa, a diferencia de la celulosa vegetal. Bien, estas bacterias, ¿cómo producen esta celulosa bacteriana? Vemos la pared celular de esta bacteria, vemos los poros por donde están segregando las subfibrillas, que luego dan lugar a microfibrillas, y finalmente estas se integran para formar las nanocintas de celulosa, que tienen unas dimensiones de un ancho de 70-100 nanómetros, un espesor de 3 nanómetros y un largo de unos cuantos micrones. Estas nanocintas de celulosa van formando uniones puente de hidrógeno, se van entrecruzando y dan una estructura reticulada, como vemos en la figura de la derecha. Vemos la bacteria y toda la estructura de red de la nanocelulosa bacteriana que fue formando. Bien, en cultivo estático, la nanocelulosa bacteriana se produce en forma de una película altamente hidratada en la interfaz del medio de cultivo y el aire. ¿Cómo es esto? Si tenemos un Erlenmeyer con el medio de cultivo y el inóculo, lo que va a pasar es que las bacterias se van a ir acercando a la interfaz entre el aire y el medio de cultivo porque son aeróbicas. Entonces, allí van a sintetizar la película de nanocelulosa bacteriana que se observa de esta manera. Cuando se la extrae, se ve de esta manera, y la recuperación de la nanocelulosa bacteriana, en este caso, simplemente requiere de la eliminación de las bacterias, que se realiza con un tratamiento levemente alcalino, y la remoción del medio de cultivo, que consiste simplemente en lavados con agua. Otra característica que se observa es que cuando se deja a distintos tiempos de incubación, la membrana, la película que se forma, va aumentando su espesor. Entonces, estas son dos características que son relevantes y que vamos a utilizar más adelante, es que la nanocelulosa bacteriana toma la forma del recipiente, o sea, la forma que está en contacto con la fuente de oxígeno y con la interfaz también con el medio de cultivo. Y otra característica es que el espesor incrementa con el tiempo de fermentación. Algunas propiedades de la nanocelulosa bacteriana y que fueron relevantes para esta aplicación son que es un material biocompatible, es estable como implante porque nosotros en el cuerpo no poseemos celulasas, por lo que si se la utiliza como implante, este resultaría estable, duraría mucho tiempo, ¿no? Tiene elevada resistencia mecánica, retiene gran cantidad de agua y tiene gran área superficial también. Estas son características favorables para la adhesión y el crecimiento de las células que se implantarían para la reconstrucción del tejido, por lo que es importante también. Y tiene el alto grado de conformabilidad. Antecedentes de la nanocelulosa bacteriana en biomedicina. Existen estudios, numerosos estudios, tanto en tejidos blandos como son la córnea, la válvula cardíaca, vasos sanguíneos, piel, uretra, como también en tejidos duros como son el menisco, hueso, cartílago de la oreja, numerosos estudios de diferentes aplicaciones de este material. A la derecha vemos, este es un tubo de nanocelulosa bacteriana, y acá vemos cómo se la utilizó como un implante para una arteria carótida de una oveja. Bien, entonces el objetivo general de este trabajo de tesis fue obtener tubos de nanocelulosa bacteriana mediante técnicas sencillas con potencial aplicación en la reconstrucción de tejidos tubulares en biomedicina. Posibles aplicaciones serían vasos sanguíneos, arterias, tráqueas, esófago, uretra, uréteres. Esos son tan solo unos ejemplos de posibles aplicaciones.
Objetivos específicos, entonces. Para lograr este objetivo general recién mencionado, se requirió diseñar los dispositivos y seleccionar las técnicas de obtención de los tubos de nanocelulosa bacteriana, fabricar los tubos de nanocelulosa bacteriana con distintos tiempos de fermentación, caracterizarlos y finalmente ensayar la siembra celular en los tubos obtenidos. Estas distintas etapas se fueron realizando en distintos laboratorios y acá fue muy importante el trabajo interdisciplinario. Se trabajó tanto en el Instituto de Ingeniería Biomédica, donde tienen alta experiencia con el trabajo del PDMS, que es uno de los materiales que se emplea para fabricar los biorreactores, que vamos a ver más adelante. También se trabajó en el Laboratorio de Microbiología Industrial, que también tienen gran experiencia de trabajo con la nanocelulosa bacteriana. En el ITPN también tienen extensa experiencia en la caracterización de este material. Y los ensayos de siembra se realizaron en el Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano. Bien. Entonces, para obtener estos tubos, la primera estrategia que se utilizó fue la de utilizar una membrana plana, enrollarla alrededor de un mandril, liofilizarla y rehidratarla. Esto basado en los antecedentes bibliográficos y bueno, para también probar y comparar con otras técnicas empleadas, ¿no? La segunda técnica y la tercera también requirieron de ya utilizar un biorreactor tubular. En el segundo caso se utilizó un biorreactor de único tubo y en el tercer caso se utilizó un biorreactor de doble tubo. El biorreactor fue constituido de un material permeable al oxígeno. PDMS se utilizó. Como vemos en el esquema, al ser un material permeable al oxígeno, este atraviesa las paredes, el oxígeno atraviesa las paredes, entonces las bacterias que están en el medio de cultivo pueden acercarse hacia esa interfaz entre la fuente del oxígeno y el medio de cultivo e ir sintetizando la nanocelulosa bacteriana en todas estas paredes. Bien. Acá fue importante recordar que, claro, que la nanocelulosa bacteriana se forma en la interfaz entre el aire y el medio de cultivo. Para estos dos últimos casos donde se requirió de la utilización de biorreactores de PDMS, hubo que diseñarlos, se utilizaron diseños propios. Una de las técnicas que se utilizó fue la de dipping, y las otras dos requirieron de utilizar moldes. En todos los casos se utilizaron materiales que se conseguían fácilmente, estamos viendo que se utilizaron, por ejemplo, caños de PVC, de agua, mangueras, cilindros de aluminio, todos materiales que son fáciles de obtener y que también resultan económicos. Entonces, utilizamos diseños propios, con estos se obtuvieron primero un tubo de PDMS al que se le añadió una base de este mismo material para constituir el biorreactor de PDMS. En esta etapa, las dimensiones con las que se diseñaron estos moldes fueron las de una uretra de conejo. También pensando en posibles futuras pruebas de implante como de uretras en conejo, ¿no? Bien, ahora pasamos a la producción de los tubos de nanocelulosa bacteriana en sí, ¿no? Esto se realizó en un recipiente, se colocaron los biorreactores con el medio de cultivo y el inóculo, se dejó a una temperatura de 28 grados, y se evaluaron diferentes tiempos de fermentación, 3, 6, 12, 18 días. Así vemos cómo se veía la imagen, la fotografía, ¿no? Luego pasamos a los materiales, a las caracterizaciones que se realizaron. Se evaluó la estructura química para confirmar que realmente se tratara de celulosa. Se evaluó la producción, el espesor de pared, la morfología,
el porcentaje de sólidos, el área superficial específica, la estructura cristalina, el comportamiento mecánico, también el comportamiento térmico, la adhesión y proliferación de células madre de tejido adiposo de rata. Para estas dos últimas caracterizaciones, que fueron, por ejemplo, las propiedades mecánicas, se utilizó una norma ISO para injertos tubulares, la norma del 2016. También se utilizaron diseños propios. Entonces, para la tracción circunferencial, el ensayo se realizó en estado húmedo. Esto resultaba importante porque es el estado en el que se va a encontrar la muestra en el momento, el implante en el momento que se esté utilizando, ¿no? Va a estar en estado húmedo. Esto fue importante porque, a diferencia de otros autores, que lo realizaban en estado a veces liofilizado o a veces no en estado totalmente hidratado. Bueno, entonces acá consistió simplemente en cortar un anillo a partir del tubo de la nasolosa bacteriana y realizar el ensayo de tracción circunferencial. El ensayo de tracción longitudinal se recortó una muestra con forma de hueso y también se realizó en estado húmedo. Para las pruebas de adhesión y proliferación celular, estas se realizaron con la colaboración de la licenciada Andrea Sordelli en el Hospital Italiano. Se utilizaron células madres de tejido adiposo de rata, porque ellos están haciendo hace tiempo numerosas pruebas con este tipo de células, resultan fáciles de obtener y al ser células madre se logran diferenciar en el tejido que se quiera reconstruir, ¿no? En el tipo de células que se desean. Acá vemos cómo los tubos se suturaron en un extremo, los tubos de la nasolosa bacteriana, se colocó las células madre de tejido adiposo dentro con el medio de cultivo adecuado para que ellas proliferaran, se dejaron reposar a una temperatura de 37 grados centígrados y finalmente se hicieron los preparados histológicos y las tinciones para poder hacer evaluar la existencia de estas células, ¿no? Bien, pasamos a los resultados. Entonces, la primera prueba que se había hecho de enrollar una membrana plana, liofilizarla y rehidratarla, con esta técnica se obtuvo un tubo, pero que se desarmaba, o sea que no mantenía la forma tubular, por la que no resultaba adecuada para la aplicación que se le desea dar, ¿no? Entonces, con la segunda técnica ensayada, el bioreactor de único tubo, sí se obtuvieron tubos homogéneos, por lo que sí fue un buen resultado. Esto se quiso mejorar utilizando bioreactores de doble tubo, ya que lo que se esperaba era que se produjera dos tubos, ¿no? O sea, una película con forma de tubo en la pared externa del tubo de PDMS interno y una película en la pared interna del tubo externo. Se formaron, pero lo que sucedió es que no se integraron en uno solo, como se esperaba. Entonces, tampoco resultaba adecuado para la aplicación que se le quiere dar. Entonces, nos quedamos con la técnica que se empleó utilizando el bioreactor de único tubo. Una vez seleccionada esta técnica, pasamos a seleccionar el método de obtención del bioreactor, de fabricación del bioreactor. Habíamos probado tres tipos de moldes, y entonces seleccionamos según la homogeneidad del grosor de pared, de PDMS, ya que es importante porque es por el grosor de pared por el que va a difundir, va a ingresar y va a difundir el oxígeno, entonces debe ser homogéneo. Entonces, seleccionamos este molde. Con ese se obtuvo el tubo de PDMS al que se le añadió la base y se obtuvo finalmente el bioreactor que se utilizó. Bien,
Se pasó a la incubación durante diferentes tiempos de cultivo, ¿no? Tenemos acá el vaso de precipitados con los biorreactores, medio cultivo, el inóculo. Inicialmente se veía de esta manera. A los 6 días, por ejemplo, ya se veía un cambio en la coloración. Lo que hicimos fue extraer el contenido del biorreactor y se observó que se formaron cilindros de nanocelulosa austriana cerrados, que contenían en el interior el medio de cultivo, ¿no? Por lo que bastó con cortar los extremos simplemente para que quedara constituido el tubo de nanocelulosa austriana que estábamos buscando. Acá hay que resaltar que este sistema no requirió del bombeo de aire o de aire enriquecido en oxígeno, a diferencia de lo que utilizaron otros autores en la bibliografía. Entonces, este es el tubo que potencialmente podría utilizarse como implante. Para analizar lo que sucedió en estos biorreactores, vamos a evaluar, ¿no? Inicialmente teníamos el biorreactor con el medio de cultivo y las bacterias dispersas en el mismo, distribuidas de manera uniforme, ¿no? Entonces, ellas, como son aeróbicas, prefieren acercarse a las paredes e ir sintetizando allí, cerca a las paredes de PDMS, que es el material permeable al oxígeno, sintetizar ahí las nanocintas de celulosa bacteriana. Entonces, se forma el tubo, y a medida que va pasando más, que va incrementando el tiempo de fermentación, lo que va pasando es que se incrementa el espesor de pared. Bien, la producción definida como gramos de celulosa por litro de medio de cultivo, se observó que incrementó. El espesor de pared de los tubos, observados mediante microscopio óptico en estado húmedo, también vemos cómo a los 3 días, a los 6 días, o sea, cómo fue pasando el tiempo de cultivo y el espesor de la pared fue incrementando. Cuando evaluamos la morfología mediante microscopía SEM y comparamos entre el tubo de 3 y 18 días, que es donde se ve más marcadamente la tendencia, vemos que para los tubos de 18 días, tanto la cara interna como la cara externa del tubo fueron incrementando la compactación de las nanofibras y la densidad de la red. También vemos cómo la cara interna se ve diferente a la cara externa. En este caso la cara externa se ve con mayor compactación, mayor densidad de red. Esto es lo mismo que sucede para las membranas planas. Esto es porque a medida que se va formando una nueva capa de celulosa bacteriana, esta se va desplazando y entonces la cara externa es como que se ven más compactas. El porcentaje de sólidos también fue aumentando con el tiempo de cultivo, y esto está asociado y va de la mano con lo que vimos recién, de que hay una mayor compactación en las nanofibras, una mayor densidad de red, entonces vimos que fue aumentando. El área superficial específica se midió en estado húmedo, se midió mediante la absorción de un colorante. Y es importante que también que se haya realizado en estado húmedo, porque cambia mucho cuando este valor cambia mucho cuando se realiza en estado seco o liofilizado, porque ya se modifica, se altera la compactación de las nanofibras. En este caso, observamos que el área superficial fue disminuyendo. Y esto tiene que ver con que hay menor área disponible, ¿no?, para la absorción del colorante, por ejemplo, que fue el ensayo que se realizó. Bien, en cuanto a la tracción longitudinal y la tracción circunferencial, en ambos casos
encontramos que a medida que fue aumentando el tiempo de cultivo, estos valores, tanto de tensión como de la carga que midieron, fueron en aumento. O sea, mostraron mayor resistencia mientras mayor era el tiempo de cultivo de los tubos. También se vio que se obtuvieron un rango de valores comparables con los de una uretra de conejo. En cuanto a los ensayos de adhesión celular, se compararon los tubos sin siembra de células madre de tejido adiposo con los tubos que se sembraron y se dejaron reposar durante 4 días. Entonces se observó que para los tubos de 6 días fue donde hubo mayor adhesión de células. Entonces fue mayor para el menor tiempo de cultivo. La proliferación se evaluó dejándolo 7 días de cultivo. Entonces comparamos los 4 días con los 7 días. Acá también se encontró que la mayor proliferación fue para los tubos de 6 días. Y ahí comparamos, los puntitos serían las células madres de tejido adiposo. Entonces, en resumen, el efecto del aumento del tiempo de fermentación en las propiedades de los tubos de la anacelulosa bacteriana fueron de la siguiente manera. La producción, el espesor de pared, la compactación de las endocintas y la densidad de la red, tanto como el porcentaje de sólidos y la resistencia a la tracción longitudinal y circunferencial aumentaron con el tiempo de cultivo. Mientras que el área superficial específica, el porcentaje de agua y la adhesión y proliferación de las células, madre de tejido adiposo de rata, disminuyeron. Pasamos a las conclusiones y perspectivas. Bien, los biorreactores de PDMS fueron adecuados para obtener los tubos de nanocelulosa bacteriana. Fue la primera conclusión a la que se arribó. La morfología de los tubos, en particular la compactación de las nanofibras, determina la adhesión y la proliferación celular. ¿Por qué? Porque se requiere de una cierta porosidad, que se requieren de cierto espacio para poder adherirse y también para poder migrar y proliferar. Entonces, la morfología resulta importante. Los estudios de tracción longitudinal y circunferencial demostraron que los tubos muestran propiedades similares a los de una uretra de conejo. Entonces, con todo esto, concluimos que se desarrollaron tubos de nanocelulosa bacteriana con propiedades mecánicas y propiedades de adhesión y proliferación celular que alientan futuros estudios relacionados con reemplazos uretrales. Las perspectivas. Sería interesante optimizar la implantación y la proliferación celular. Y proponemos realizarlo mediante la incorporación de porógenos, como por ejemplo el colágeno y microesferas de parafina. O también mediante la implementación de facilitadores de la adhesión celular, como por ejemplo son la polilicina. Y por otro lado, también se recomienda profundizar el estudio de la implementación de biorreactores de doble tubo de PDMS, ya que se podría llegar a optimizar y podría resultar interesante. Bien, después, por último, comentarles que con todo este trabajo de tesis, el grupo publicó el paper que vemos en la imagen, así que pudimos concluir todo este trabajo también en un paper y publicarlo en una revista científica. Y finalmente vemos la imagen de la premiación. Muchas gracias y preguntas. Muchas gracias, Dana. Después de tu presentación, uno entiende por qué los jurados tuvieron por criterio distinguirte con este premio. Me parece notable el impacto que tuvo desde el punto de vista académico entre los profesionales vinculados con esta problemática. Lo primero que a mí se me ocurre luego de ver todo esto es saber cómo surgió de tu parte la necesidad de aplicar una investigación dentro del campo de la medicina.
Bien. Mi directora de tesis, Patricia Cerruti, y Laura Fresti estaban trabajando con esta línea de investigación hace bastante tiempo ya. Entonces, en los últimos años hubo, en el campo científico, hubo como mucho interés, mucho avance de la aplicación de este material en la medicina, ¿no? Entonces, ellas notaron esa importancia, se contactaron con el urólogo Gustavo Villoldo, ¿no? El urólogo del hospital italiano, y también con mi otro codirector, que es Maximiliano Pérez, que es donde trabajaban con, también como hace mucho tiempo, con el PDMS, que es el material que se proponía para utilizar como bioreactor, ¿no? Entonces, ellas plantearon el tema, ellas se contactaron, hicieron los vínculos, y yo, bueno, a mí me interesó mucho cuando hice la carrera, la materia de microbiología industrial, estaba buscando un tema para hacer tesis, me acerqué al laboratorio, hablé con Patricia Cerruti, ella me comentó que tenían para elegir, o sea, tenían una línea de aplicación en alimentos y también en medicina. Cuando me comentaron este tema, me pareció muy interesante, muy relevante, y ahí fue que comenzamos, o sea, tuvimos unas reuniones y comenzamos. Claro, claramente ha sido los motivos de la elección. Como toda investigación que realizan los estudiantes cuando hacen una tesis, de mi parte, yo le doy una importancia muy grande a los modos, a los métodos, ¿no?, que utilizan los investigadores. Esta claramente es una biblioteca de investigadores, la Biblioteca Luis Augusto Huargo. Con lo cual, por el trabajo que estuviste compartiendo, me resulta muy valioso saber cómo es tu método de investigación a la hora de abordar una problemática determinada dentro de tu profesión. Sí. Utilicé mucho la búsqueda en papers, o sea, revistas científicas, también tesis de postdoctorados, doctorados, maestrías, también de grado, o sea, como ver qué es lo que se encontraba de información actual, ¿no? Porque normalmente si son como estudios novedosos o innovaciones, bueno, es como que había que buscar más, mucho en internet. Y después, bueno, también páginas web de sitios confiables, ¿no? De organismos, como para tomar valores de referencia. Pero más que nada, sí, en internet, por internet. Bases de datos también de bibliotecas, sí, a veces habían como documentos electrónicos, ¿no? De bibliotecas mismas. Sí, de hecho aquí, luego de la pandemia, han proliferado los recursos electrónicos junto con los soportes impresos. Ha sido todo un tema. Nosotros mismos, desde la Biblioteca Huargo, se advierte al paso del tiempo el envío cada vez mayor de trabajos que están relacionados con la salud y con la alimentación. Digamos, ¿cómo percibís, en tu caso, la incidencia de la ingeniería en ese contexto ligado con la salud? Con la salud, no me pasó de cruzarme mucho, ¿viste? Me parece súper relevante porque, o sea, tanto para la salud como para alimentos, me parece que la ciencia y tecnología tienen que ir avanzando, la ingeniería tiene que acompañar para que esto se pueda llevar a una mayor escala. Entonces me parece muy relevante que cada vez haya más estudios porque, por ejemplo, en la alimentación, cada vez las personas están tendiendo más a ser más conscientes de lo que consumen, a buscar que los procesos sean más sustentables, los procesos que se utilizan para la producción de los alimentos, con el cuidado del medio ambiente. Entonces, me parece que la ingeniería tiene que ir acompañando ese avance, esa inquietud de la sociedad y también de la salud, ¿no? De ir buscando soluciones a las problemáticas de la salud y poder lograrlo a gran escala también. Perfecto, sí, porque claramente hay una demanda de la sociedad y está buena la respuesta que dan ustedes como ingenieros, ¿no? En ese caso.
Acá te quiero llevar a otro tema, Dana, porque, o sea, históricamente, como en cualquier otra disciplina, a principios del siglo XX, muchos profesionales tuvieron por hábito, por práctica, la consulta en bibliotecas, en materiales impresos, ¿no? De hecho, la Biblioteca Huergo registra en sus archivos antecedentes de consultas de documentos, sobre todo en inglés, en francés y en menor medida alemán, italiano, documentos técnicos, ¿no? Pero bueno, con el advenimiento de las tecnologías de comunicación e información, el auge de Internet, vimos lo que pasó últimamente con la pandemia, todo eso fue cambiando. Sin embargo, muchas consultas se siguen haciendo de esa manera. Por eso me interesa, digamos, en este caso concreto, saber cuál es tu hábito, ¿no?, de consulta bibliográfica a la hora de hacer una investigación. ¿En qué medida ese hábito incluye consultas a bibliotecas, archivos, centros de documentación? Bueno, a mí me pasó mucho que en la secundaria, sí, por ejemplo, nos mandaban a hacer trabajos de investigación, íbamos con mis compañeras, mi grupo de estudio, íbamos a las bibliotecas, íbamos tanto a la biblioteca de la escuela como a bibliotecas barriales también. Entonces, desde ahí ya era como un poquito como un hábito. Después en la facultad me pasaba que por ahí la materia recomendaban leer, ¿no? Tal bibliografía. Entonces iba a la biblioteca de la facultad y me servía mucho porque iba, podía consultar varios libros, comparar, extraer lo que necesitaba y también mucho como espacio de estudio. En el momento que realicé la tesis me sirvió también porque pude, en ese momento, por ahí que tenía la inquietud de ver cómo eran otros trabajos de tesis, ¿no? Como para tener como referencia, porque era como muy abstracta la idea que tenía. Entonces, pude consultar un par de tesis y poder también ver y ver a ver qué me parecía a mí, qué estaba bueno, como qué es lo que yo quería incluir en la mía, cómo ir armándola, ¿no? Entonces, me sirvió porque también estaba bueno como verlo en papel, no sé, es como era diferente. Ahora, en tu recorrido, ¿no?, como estudiante, como profesional, ya sea en el ámbito educativo, laboral o con colegas que hayas leído papers, documentos, ¿cuáles fueron los ingenieros o ingenieras que te inspiraron en la profesión? Bueno, me pasó, pero no necesariamente todos eran ingenieros. Pero me pasó sí sentir así como mucha inspiración desde la secundaria, por ahí que tuve también dos profesores que como que me marcaron, como que me guiaron a ver, yo quisiera ser como ellos, ¿no? Y lo que tenían la característica que tenían era que se enfocaban tanto en enseñar la parte teórica, pero también un poco en la parte humana, por ahí nos hablaban. Nos decía, ¿no? Por ahí uno nos decía, un científico es una persona como nosotros, entonces es como que te acercaba un poco a la realidad que vos podías llegar, porque por ahí uno, a mí me pasaba, que yo veía muchos documentales de científicos y entonces era como muy, lo sentía como lejano. Y entonces eso por ahí fue importante, después otra profesora también nos hicieron hacer por ahí un par de dinámicas grupales que me pareció, no tenían por qué hacerlo, pero que me pareció que sumó un montón. Y en la facultad, también profesores que sentí que tenían la pasión, mostraban la pasión que sienten por la profesión y la transmitían, ¿no? Bueno, con mis directoras, mi directora y codirectora, me pasó que me acompañaron mucho durante todo el proceso de la tesis y también las admiré mucho porque ellas marcaron la cancha y siempre como con mucha visión, como ante las adversidades o las dificultades que iban apareciendo, era bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde podemos hacer tal cosa? Si no tenemos tal material, ¿cómo lo podemos hacer? Así, constantemente, y que tenían esa dinámica. Entonces, eso es como que, por ahí no todos son ingenieros, pero sí me resulta como muy inspirador. Es interesante lo que decís, porque si hay pasión del lado del Sí. docente y curiosidad del lado del alumno, yo creo que los resultados van a ser sí o sí alentadores. Va a ser inevitable. Me gustaría llevarte
a lo que es en sí la experiencia de haber concursado en el premio Preingeniería. Para los usuarios que por ahí no lo saben, este premio arrancó en el año 2000 por la primera edición y ha sido en forma consecutiva, ha premiado muchísimos trabajos a lo largo de estos años. Y es una premiación que ha ganado prestigio al paso del tiempo, desde en donde quedó en evidencia, ¿no?, el trabajo de los ingenieros que han organizado estos eventos. Desde Ricardo Marelli, pasando por Nicolás Gallo, actualmente Horacio Salgado es el presidente de la Comisión Becas y Premios, que tienen esa difícil tarea de estar en la parte organizativa y luego coordinar todo lo que hace a la conformación de un jurado que a su vez elige los trabajos, organizan un coloquio y de allí recién se hacen las premiaciones. Y esto es algo que, bueno, se ha seguido en forma consecutiva a lo largo del tiempo. Con lo cual me gustaría saber si nos puedes comentar algo acerca del impacto que ha tenido este premio en tu carrera. Sí, bueno, primero me inscribí porque Selena Bernal, bueno, que colaboró con la parte de los ensayos mecánicos para esta tesis, ella le comentó a mi codirectora, Laura Foresti, y ella me dijo de inscribirnos, y como que, bueno, nos inscribimos, y en el momento de ganar el premio fue como un reconocimiento, ¿no? Y es muy alentador, porque también era sentir que otros profesionales, ya con mucha experiencia, están valorando lo que pudimos realizar, ¿no? Y es como que, wow, que, no sé, les parece interesante, les parece bueno, y es como me dio mucha alegría, y es muy alentador. Después, también gracias a eso, también en la facultad nos hicieron una nota sobre la premiación, la publicaron en la página web. Gracias a esta premiación también, con la Fundación Williams, pude realizar la maestría. Entonces, realmente fue muy importante. Y también estuvo bueno el ver otros trabajos. Ver otras temáticas, estar como en ese ambiente de que ellos compartieran también qué fue lo que investigaron, cómo hicieron. Eso también está bueno. Sí, uno percibe la camaradería, porque no es como una competencia, simplemente cada uno muestra su trabajo y todo lo que resulta es beneficioso para la sociedad en su conjunto. Sí. Creo que un poco ese ha sido el mensaje, pero yo creo que todo esto que vos hacés, lo que hace cada estudiante, los que participan en los concursos, tiene mucha relación que ver con la vocación. A mí, este ciclo de biblioteca que se hizo este año, que abarcó no solamente entrevistas a estudiantes distinguidos con el premio de preingeniería, sino también entrevistas a ingenieros reconocidos en la profesión, presentaciones de libros, siempre nos ha gustado finalizar la entrevista con una pregunta que tiene que ver con la vocación. Por eso sería muy interesante que nos describas el exacto momento en que te diste cuenta de que querías ser ingeniera y que querías estudiar esta carrera. Sí, yo creo que fue cuando en los últimos años hice la secundaria en una escuela técnica química, ¿no? Entonces ya tenía como una orientación química. Entonces en los últimos años, el último año más que todo, tuve materias que eran tecnología de los alimentos, entonces veíamos procesos de elaboración, como los procesos industriales, ¿no? De elaboración de distintos tipos de alimentos, hacíamos ensayos también en el laboratorio de análisis. Entonces como que eso, también hicimos pruebas a escala piloto de productos de limpieza, entonces como que me fue llamando la atención lo que era la producción a gran escala de tanto alimentos, como que lo que uno podría llegar a aportar a la sociedad desde, o sea, usando los conocimientos que uno adquiere y poder implementarlos y aportar a la sociedad, fue como que sentí que
tenía que hacer ingeniería química o alimentos. Y bueno, me terminé siendo por ingeniería química. No, la verdad que la presentación ha sido impecable. Y a mí me quedó claro el porqué, el criterio de los jurados. Y lo que valoro mucho es el enorme impacto que eso tiene en la salud y con todo lo que significa hoy en día, digamos, la buena alimentación y la aplicación de las tecnologías en situaciones que hacen al desarrollo de la sociedad, ¿no? A la buena salud. Yo sinceramente te quería agradecer, Dana. A mí me ha resultado muy valioso este aporte. Esta entrevista es la última de este año. El año que viene continuaremos con el ciclo de charlas en la biblioteca. Yo quería agradecerte tu presencia, que hayas aceptado la invitación. Agradecer a los usuarios que estuvieron conectados, a todos aquellos que estuvieron en la organización de este ciclo, Verónica, Rocío, y me parece valioso que las últimas palabras sean las tuyas, con lo cual de mi parte simplemente agradecer que hayas compartido tu experiencia y desde ya decirle a los usuarios que tu trabajo, tu presentación va a estar disponible en breve en el catálogo de la Biblioteca Luis Augusto Huergo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo. También gracias a los participantes. Y este video, como va a quedar grabado en YouTube por ahí, si hay alguien que está estudiando ingeniería química, o ingeniería en general también, les deseo que puedan construir su carrera, porque uno la va construyendo, ¿no? Entonces que la pueda construir de forma responsable, consciente, y que también con mucha visión y esa pasión de poder soñar en grande, porque somos nosotros los que de una forma activa podemos ir construyendo y aportando algo mejor también para el país. Entonces, pasión y bueno, mucha responsabilidad y conciencia y perseverancia también, que es importante. Les deseo eso y bueno, muchas gracias. Excelente mensaje, Dana. Muchísimas gracias.